Buenos días. Antes de nada, gracias por venir a estas horas, poner unas charlas a las 10 de la mañana, un domingo en Cáceres, después de, aparte, estar en un hotel con una discoteca debajo hasta las 3 de la noche. Es tremendo. Antes de nada, bueno, gracias. También tuve el otro día un percance, como he estado estos días por aquí, gracias a todos los que me han llamado y se han interesado por mi estado de salud, que tuve un pequeño cólico nefrítico el otro día que ya se ha acabado. Muchas gracias. Y estoy aquí nuevo. Creía que me tenía que ir ayer, pero me he quedado, porque me he recuperado. Antes de nada, empezamos diciendo, bueno, vamos a seguir en las conferencias. Yo no pude estar ayer y me duele porque me imagino que esto es un debate continuo, que las cosas, las ideas se van superponiendo y un debate genera otro, ¿no? Pero bueno, me han dicho todo el mundo que estuvo muy bien de público, muy bien de debate, que las ideas no dejaron de fluir y que fue muy interesante todo lo que se vio aquí durante el día. Hoy vamos a seguir. Nosotros, la primera mesa que tenemos, la que me invitaron la organización, Rosina y Lucía, para estar aquí, es hablar sobre, bueno, con estos compañeros, sobre lo que es el comisariado en fotografía. El comisariado en fotografía, bueno, en general, nadie, nosotros, bueno, tú me lo decías además, Leonor, nosotros más que, bueno, tú también. Tú eres el único más comisario fotográfico. Si somos comisarios, sí, en general, cuando trabajamos, ahora plantearemos si hay esa diferencia entre comisariar, entre ser fotógrafo, comisariar entre fotografía o comisariar en general en el espectro amplio del arte, ¿no? Yo estoy un poco asustado por el tiempo, porque hablar cuatro personas, que tenemos muchas cosas que decir en una hora y media, va a ser muy difícil. Así que, antes de nada, voy a dar paso a las presentaciones y, bueno, vamos a empezar directamente con una de ellas y después, sobre todo, lo que nos interesa es generar un debate entre las cosas que vayamos contando aquí, ¿no? Empezamos con Leonor Nazaré, ¿te parece? Leonor, bueno, yo te presento, bueno, tampoco tengo mucho que presentarte, vienes de Portugal. Lo mejor de los portugueses es que hablan todos español, la mayoría, por lo menos todos los profesionales, cosa que es vergonzosa para nosotros porque muy poquitos hablamos portugués. Es algo que yo llevo siempre muy mal, ¿no? Sobre todo por amor a Portugal y porque soy samaguista en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, siempre es un placer estar escuchando a más que los vecinos, los hermanos o los compañeros de al lado, viendo sus experiencias. Aparte, ellos han tenido una situación dentro del mundo del arte diferente a la nuestra, no han tenido esa hiperprotección que nosotros, o esa hiperprotección estatal que nosotros hemos tenido, y por eso siempre se habla de que son más fuertes en cuanto a los artistas, se posicionan a nivel internacional porque han sabido hacer las cosas de una manera propia, sin contar con ese gran papá que a nosotros se supone que nos ha ayudado tanto, que yo no sé si es verdad o no. Pero bueno, ahí está. Leonora tiene una experiencia amplísima, tanto en crítica, comisariado, historias, cursos, sobre todo aquí en Portugal. Y bueno, no voy a leer los currículos, no me gusta leer los currículos. Ella va a hacer una charla, bueno, ella os va a contar. Bueno. ¿Aquí o por aquí? ¿Dónde tú? Que va a ser mejor. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a Josina por la invitación, a todo el equipo de Foro Sur. Tengo un texto para leer, lo siento, además en castellano, no será magnífico, pero creo que puedes entenderme. El pequeño mundo de las imágenes es un texto sobre cómo hago comisariado con fotografía de la colección del Centro de Arte Moderna de Fundación Gulbenkian en Lisboa, pero también fotografía con otras obras, que soy comisaria general, como decía Rafael. En la colección del Centro de Arte Moderno hay casi 11.000 obras, de las cuales 738 son fotografías, sin tener en cuenta algunas instalaciones que incluyen el soporte fotográfico. 70 son imágenes en movimiento. Sin embargo, desde mi punto de vista, solo las cuestiones técnicas de conservación y restauración, de organización y transporte, hacen específica a la fotografía en el contexto del museo. Las fotografías forman parte de la colección como obras de arte y bajo esa condición las veo. Como tales, trabajo con ellas en ejercicios de curaduría en los que el criterio nunca es un medio artístico en concreto. Por eso os propongo en esta presentación un encuentro entre fotografías de la colección
y otras obras, haciendo una reflexión transversal a las mismas. La duplicación del mundo en la obra, en el sujeto, en la representación, en la fotografía y en el espejo, está determinada por un perímetro impuesto que circunscribe el pequeño mundo de la imagen a un área restringida. La complicidad ficcional y creativa de nuestra mirada con esa naturaleza es la que rescata la obra del aparente cerco que el soporte impone. Empiezo con Jorge Mölder. A pesar de la transparencia, aquí hay una barrera infranqueable. La nitidez atenuada, la superficie que resiste, la mala visibilidad, el otro lado, la embestida, el apelo, la tentativa, la prisión, la sombra son metáforas de una condición. La urgencia artística, Mölder habla de ella más de una vez, y la ocurrencia artística buscan constantemente caminos entre el sueño y la vigilia. La horizontalidad y la caída, este lado y el otro de los cristales y espejos, de hecho, es de este lado aquel en el que ya estamos porque lo atravesamos al desear. El arte, la ficción, la imagen, el devaneo, donde la gestión cuidadosa de la luz arrancará algunas revelaciones a las tinieblas. Con el papel en la mano y dibujando su territorio, el personaje de El pequeño mundo arriesga el vacío, la fragmentación, el enfrentamiento, la pérdida y la vulnerabilidad incondicional. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo explicar la ficción del doble sin preguntar por el origen o por el original? Sin cuestionar el volumen de la imagen en el espejo plano. ¿Cómo explicar la caída sin sus mitos universales e intemporales, sin perseguir el hilo trágico del mal, la ficción de la culpa, la atracción por el abismo, el apelo del conocimiento? ¿Cómo comprender la excentricidad de un yo que también es otro sin Rambo o Fernando Pessoa? Sin el teatro, los actores, sin la historia de la sombra de la máscara, sin el romance, el circo o el carnaval. El constante paso de un lado al otro del espejo, del detective al criminal, de la marioneta al demiurgo, del actor al espectador, demanda esfuerzo o incluso cierta lucha. Es un combate interno, aunque representado externamente, y sobreviene de una convivencia consentida con la copia. Entendemos lo que es un espejo al sentir su falta. Aparentemente, él abre el espacio, pero un espejo comienza por ser, como en el Alcibíades de Platón, nuestra propia mirada sobre el otro, la cual aceptamos devolver. El espejo es el vértigo de un doloroso reconocimiento, porque la imagen no coincide con la construcción interna que tenemos de ella, y el espacio que nos abre es un cuchillo de doble filo, pero lo necesitamos. El espejo físico que duplica cuando está entero, que multiplica cuando está partido y que reenvía el infinito, cuando se refleja en sí mismo, es una experiencia que interpela profundamente la identidad del hombre desde su más tierna infancia. Dividir más allá de dos es salir de uno mismo, sobrepasando un perímetro de seguridad y arriesgar la dispersión. El pensamiento mítico y religioso casi siempre ha identificado el número uno con la unidad original, el número dos con la primera duplicidad, que es la condición de la diferenciación, y el número tres con la proyección que la manifiesta. Más allá del tres está el infinito. Pero el tema más recurrente y significativo en su obra es el de la oscilación entre la unidad y la dualidad. En el espejo dividido y multiplicado, la relación entre original y doble se pierde, la pérdida del origen del comienzo puede sentirse como desarraigo y entropía o como condición de eternidad y de ubicuidad, ya que el infinito se refiere tanto al tiempo como al espacio. La propia dualidad tiene sus escollos. ¿De qué lado está el original? ¿Cuál es el reflejo de cuál? Las puertas nos confunden, las líneas oblicuas abundan, los mimos se hacen pasar por dobles y los intrusos por originales. Pero eso las
Por eso, las puertas sugieren tinieblas por detrás de ellas o son el umbral que precede a la luz en estas fotografías. Por eso, el momento de varias de ellas es la transición. Por eso, los pasillos, los rincones, los cristales arañados y translúcidos, las pantallas, la escena, las máscaras, el desamparo se suceden unos a otros. El yo en una aparente autorrepresentación es siempre un él de una ficción, de manera que el opuesto tiene también algo de verdad. Esta relación se refrenda por un tercer yo-él que certifica la manifestación de ese pequeño mundo. Más allá de él está el infinito. Desde finales de los 70, la tela habitada... La tela habita el cuerpo de Elena Almeida y es habitada por ella. Habíamos visto en, ayer en el Abelar algunos trabajos de ella. El principio de esta tela habitada de 76 es videográfico o cinematográfico, igual que en la... Estamos ante una asociación de momentos registrados en blanco y negro en los que la artista se deja entrever por detrás de una cortina la cual intenta atravesar con el rostro y las manos. La primera diferencia con la película tiene que ver con el propio medio. Aquí se trata de una fotografía en la que 16 tomas escogidas se presentan simultáneamente. El movimiento no es real, es apenas secuenciado e imaginado. La segunda diferencia es que el bastidor se enfatiza como presencia y como límite, pero también como lugar casi plano de la obra. Este plano o superficie es el que el cuerpo tiene dificultad de habitar en una demostración de la incompatibilidad entre las dos dimensiones de las tres, del mundo y de los cuerpos. Estar en el lugar de la obra también es pasar más allá de él, es abrir esa herida o brecha que da acceso al otro lado del espejo y al que Elena Almeida ha dado forma en varios trabajos. Fernando Lemus realiza entre 49 y 52 una serie de casi 2 centenas de fotografías de carácter surrealista que serán su producción artística más fuerte y distintiva. En esa serie se suceden espacios interiores iluminados de forma escenográfica y enigmática, cuyo eco sentimos en la serie de El Pequeño Mundo, y amigos, poetas, artistas, actores, bailarinas, retratados como memoria de una mirada, de un desdoble errático de la personalidad, como un eco, como luces que a veces pasan a sombras, como observatorios de sí mismos, como figuras de los sueños. La imagen arrastrada, sobrepuesta, translúcida, desenfocada, hace surgir al doble, que por la sombra desvían a cada personaje hacia otro tiempo y otro espacio, incorpóreos y despegados de este. La imagen de este muñeco modelo y de su sombra, la última que os trago de Fernando Lemus, nos conduce fácilmente a una obra de Noé Sendas, una obra tridimensional, para ser instalada en un espacio oscuro y con una luz incidiendo sobre un espejo con 2 caras giradas en sentidos opuestos, como la diosa Jano. La dimensión objetual de las figuras es tan fuerte como la aparente sugestión de que puede tratarse de actores. El registro en vídeo de un grupo de sin abrigo hecho en 97 fue el origen de un conjunto de esculturas en las que se incluye esta. Los maniquíes tallados a escala del propio artista, vestidos y calzados como personas reales, no muestran las manos escondidas en los bolsillos, ni los rostros tapados con el cabello con un pano, las únicas partes del cuerpo que los denunciarían con maniquíes. ¿Quién son estos personajes? Su misterio solo se esclarece parcialmente, solo hasta donde podemos describir sus actitudes, su condición gemela, las espaldas viradas, la falta de comunicación, el silencio y la soledad de seres muy próximos. Las sillas los sitúan en una flexión de espaldas y piernas cruzadas que podría sugerir comodidad y relajación
pero la cabeza caída introduce una disonancia esencial. Coreografía el sueño o la muerte o la sumisión. Separándolos, una doble cara de espejo remite a cada figura su respectivo espacio, haciendo todavía más lejana cualquier hipótesis de comunicación. No hay direcciones cruzadas, hay un mundo de un lado y otro del otro. Espejos de espacios de personajes, todos insisten en la redundancia de esa separación, hasta el punto de poder pensar que esta simetría y duplicidad visual pudiera hacer referencia metafórica a una sola individualidad, partida en dramática fragmentación dentro de sí misma, como en el trabajo de Jorge Molder. Esta instalación de Noroña da Costa nos mantiene en ese imaginario del umbral y de la penumbra en cuyo limbo la vida y la muerte se intercambian. En 69, Noroña da Costa escribió a propósito de su exposición en la Galería Cuadrante: el héroe de estos cuadros es la pantalla, para mí siempre presente entre nosotros y lo real. Ella es, por tanto, el único momento del cuadro, es presente absoluto, acabando por definir como inexistente o ilusorio el fondo realista. El horizonte, el mar, la nieve, están bien determinados espacialmente, pero solo la pantalla existe. Esa pantalla a la que todos los autores aluden al hablar de su obra, esa piel de la imagen que se pega a ella en fusión y complicidad absolutas, como debe hacer cualquier piel, presenta el misterio de la imagen plana en un dispositivo tridimensional que podemos circundar. Podemos ir a mirar del otro lado y, al hacerlo, continuamos encontrando el mismo perfil dibujado en la sombra, el punto de vista simétrico, el primero de la misma cosa. La cabeza que aparece, máscara que remite al proscenio griego, es apenas una mancha, sin identidad, un depósito, un gesto mortal, una vaga vanitas y un espectro fluctuante. Su aparición se hace en la bruma del tiempo, en la opacidad de la pantalla, que también es una forma de translucidez de la sepultura. El tocador de Ana Viera propone también una pantalla, una translucidez, una velatura a través de la cual se puede descubrir lo que existe. Solicita la mirada que busque lo que está siempre más atrás. Eso significa el rasgar de cortinas, las capas, como en la pintura. El espejo que existe dentro puede contenernos a nosotros los que estamos mirando, así como a los guantes y al contorno de un rostro. En su forma de interpelar nuestra curiosidad, los tejidos, el cristal, el espejo, comparten con la ventana, la puerta, la siguiente pregunta: ¿hay alguna cosa detrás o al otro lado? En esta otra obra de Ana Viera, ella maximiza este recurso, instalando en el espacio una pequeña casa, un pequeño mundo de imágenes y objetos reales, estampando en los tejidos, vueltos hacia el exterior, las imágenes de las puertas y de los muebles que están en su interior, colocando en su centro la mesa, las sillas y el sonido de una comida, fundiendo imágenes y cosas, lugar y voces grabadas en un mismo plano de la experiencia. El enigma del interior de una casa, de su deseable inviolabilidad en relación a los extraños, es la materia semántica de que está hecha. Los muros son cortinas translúcidas y finas, alineadas, que estimulan al natural voyeurismo de quien se acerca para luego frustrarlo. Hay un segundo recinto, también cuadrado, mucho más pequeño, que resguarda el corazón de la casa y dentro del que fueron colocados objetos reales, que vemos mal. Una mesa de comedor puesta para cuatro. Todo el resto está estampado en las cortinas como figura. El interior es propuesto como alternancia entre la exhibición y el refugio. Se proyecta hacia afuera, pero solo como imagen. Reclama la mirada, pero le pone barreras, gana densidad y volumen en su núcleo más irreductible, el cual, sin embargo, es menospreciado al tener una presencia relativa en la obra. En esta obra de Valtercio Caldas, un artista brasileño que llama Eureka, Valtercio coloca la palabra, la revelación y la idea en el primer plano de su naturaleza especulativa.
El lenguaje es un doble, una copia, un reflejo y una imagen invertida. Puede mentir, como el espacio del espejo, puede fluctuar sin contexto, como la imagen en el espejo, puede aproximarnos por arte de magia, como el propio espejo. Eureka es el grito del hallazgo, la idea que irrumpe inesperadamente de su realidad palpable y luminosa. La estructura que precede a la superficie reflejada y que vuelve a existir en ella es solo un perímetro para el pequeño mundo en el que Valtesio coloca la cuestión de la verdad de las ideas. Entre el espacio real y físico de la imagen, de la palabra, perdón, invertida, y el espacio bidimensional e ilusorio de la palabra legible, en el espejo queda la maniobra de giro que divide las mitades izquierda y derecha. Esa dualidad hace referencia, como sabes, a la estructura neurofisiológica humana, de la cual posee, de hecho, una naturaleza especulativa. Una mitad izquierda del cerebro y una otra derecha, ligadas respectivamente a las mitades de izquierda y derecha del cuerpo, en una articulación perceptivo-sensorial que se sintetiza ambas. Enantiomería es un término técnico en geometría que designa la inversión morfológica de la imagen especular, que se corresponde en el fondo con la figura del palíndromo o el capicúa lingüístico algebraico. La experiencia interna de esta realidad física explica que, a pesar de ser simétricas, las dos mitades longitudinales del cuerpo no sean exactamente iguales y que nuestro reflejo en el espejo nos parezca siempre más familiar que nuestra imagen en una fotografía o en una película, las cuales, sin embargo, nos restituyen mucho más objetivamente. En ellas, nuestra mano derecha continúa haciéndolo, mientras que en el espejo pasa a ser la izquierda. Dos hombres, una fotografía de Armando Fegas, dos hombres vestidos formalmente y de negro, aparecen abandonados al sueño, incómodos, en un espacio mínimo e improvisado. Los colores vivos del decorado y el negro de los personajes contrastan eficazmente. El sueño que se comparte en un espacio mínimo es un sueño inquietado por el del otro. Esa contrariedad aumenta por la suspensión diagonal en la que se encuentran, que hace todavía más frágil el territorio del sueño. Existe una dualidad más inherente a la experiencia humana y natural que la del género. Esta imagen nos la evoca en el imaginario, que a su vez la rechaza. La figura del doble nos ha acompañado desde el primer artista del que habíamos hablado, Jorge Mulder, y nos interroga en esta imagen sobre esa otra resonancia. La cuestión del género es esencial en la obra exuberantemente visual de Gabriel Abrantes. La película tiene cerca de 9 minutos, voy a mostraros solo 2 minutos, 2 pequeños fragmentos. It's a pretty smart pair of slippers you have on. What are you doing here, Duncan? You don't mind the dogs being here, do you, Olympia? This here's Calpurnia, and here's Bolt. Why you like dogs anyway? Don't mind the chewing. It comes with the territory. I can't believe you're here. How'd you find me? God, you are so sick. What'd you tell Mommy? She know where you are? She know you're out this late? Mom and I play Trivial Pursuit on the sun deck. You'd have had fun. You looking like a real angel tonight.
any calls for me yet, Mammy? I ain't heard nothing yet, sweetheart. Don't get none of your spirits down, because there'll be a lineup right outside of your curtains. Thanks, baby. Thanks, baby. Thanks, baby. You need anything? Tell me what you need, sweetheart. Will you get me a soda pop? Will you get me a Coca-Cola, please? All right. Just a minute, baby. Just sit tight for a minute, and I'll get you something sweet for your tummy. Thanks, Mammy. Olimpia de Manet es uno de los grandes iconos de la historia del arte occidental. A partir de él, la ética y la estética invaden los extraños y abruptos diálogos nostálgicos de barcetivos de esta mise-en-scène realizada en dos partes. Olimpia, representada por una mujer en la primera parte y por el propio artista hombre en la segunda. La ambigua sexualidad incestuosa, sumisa o agresiva de los protagonistas se cuestiona en la dinámica de los diálogos durante los que otras cuestiones como el cine, la memoria, los clichés afectivos, familiares y profesionales, la cuestión racial de Black Faces, se sobreponen. La tensión de esos diálogos se logra gracias al plano más o menos fijo y el limitado espacio de los elementos pictóricos evocados y es exaltado con esa intensa exacerbación en la decoración, los colores, los gestos, el lenguaje corporal y las sintéticas frases. La película, que es movimiento por definición, opta a veces por el plano fijo y la permanencia fotográfica de la imagen, como en el caso de Olimpia. La pintura, que es bidimensional, invade a veces el espacio e inspira la película. La escultura y la instalación forman parte frecuentemente de la imagen bidimensional. La performance define cuadros, el dibujo lo define todo. La fotografía no fue contemporánea de la eclosión modernista por casualidad. Cada modo artístico elabora a su manera la respuesta a la pregunta formal que el soporte les plantea. La fotografía surge en la época de Manet. En esos años, justamente con él, la pintura ya comenzó a tener otro destino. La fotografía se proyecta en el abismo de su quietud y intemporalidad, en el abismo estético de esa decadencia que trae consigo al nacer, ser un perímetro cegado, una ilusión exaltada, un pequeño mundo. Gracias y perdón. Bueno, pasamos a Horacio Fernández. Horacio, historiador del arte, como yo, estamos, de hecho, bueno, agua, bueno. Llevamos una carrera que empezamos prácticamente al mismo tiempo, yo creo, tú desde la universidad, yo desde liando cosas, que es lo que hago, y también con José María, que es el que sigue también, desde otra óptica, desde la fotografía directa, ¿no? O práctica. Lo que he pedido, hombre, tú has hecho una introducción, Leonor, magnífica, has hecho una exposición, vamos a entender que has comisariado una exposición de arte de fotografía portuguesa con alguna intrusión brasileña, pero bueno, vamos a intentar entrar dentro del tema de hablar de nuestra de lo que es la mesa, que esencialmente es reflexionar sobre lo que es el comisariado en torno a fotografía o no fotografía, pero bueno, si es ese es el tema, me imagino que tiene cosas específicas que podemos discutir, ¿no? Horacio, como digo, historiador, lleva un trabajo amplísimo de la universidad y la investigación, y yo destaco de él un trabajo que lo hace pionero en España en relación a lo que ahora se ha puesto tan de moda, que es entender que el ámbito de la publicación es un ámbito magnífico para la fotografía, que es el ámbito posiblemente más que más se acopla a lo que es la realidad del hecho fotográfico. Él hace ya como 15 años, yo estaba en el Reina entonces, hizo una exposición que para mí es de las mejores exposiciones que se han hecho en el Reina y que abrió los ojos sobre lo que era eso, en lo que es la fotografía publicada, lo hizo en torno a las publicaciones que hay en el periodo entreguerra, que es una publicación que yo, tanto pues, exposición, pero sobre todo publicación, que es lo que queda de referencia mundial para entender lo que es ese aspecto de la fotografía y sobre todo para rescatar
la visión sobre ese hecho real, que es que la fotografía no vive tanto en las paredes como en las páginas, y que de hecho toda su historia se ha desarrollado mucho más en torno al hecho publicable, que se acopla absolutamente a su naturaleza, que al hecho de exhibición, que está muy más en relación a lo que la línea que marca el contexto artístico casi le exige, ¿no? Horacio, que si no te doy yo la conferencia aquí. Ah, en estos momentos tengo una exposición en el Reina Sofía analizando el periodo de 900, el principio del siglo, cuando empiezan los libros de fotografía en España hasta el año 71. Una exposición que me encantaría discutirla contigo dos o tres horas, pero que bueno. Bueno, vamos a tener ocasión. Buenos días, muchas gracias por estar aquí esta mañana de domingo, que tantas cosas hay que hacer, excepto trabajar y acudir a conferencias, pero yo me encuentro realmente muy a gusto aquí. Me gusta lo que ha dicho Rafa, que ha hecho una introducción muy generosa sobre mi trabajo, sobre mí, y bueno, ha habido una palabra sobre, al fin y al cabo, novedades o algo así. Sí, es cierto que la exposición aquella, que ahora hablaré un poquitín de ella, fue en 1999, y en aquel momento habían pocas, pero bueno, yo creo que por las mismas fechas tú hiciste aquel seminario estupendo en el canal, ¿no?, sobre fotografía publicada. El año 94. Pues fíjate, un poquito antes. Con esto quiero decir, compartimos esa pasión los libros y sobre lo publicado y sobre lo... Sí, lo digo precisamente, ¿no?, por eso. Justamente yo creo que había un momento en el cual estaba empezando a cambiar un poco la perspectiva a escala internacional y, desde luego, también en el círculo en el que nosotros nos movíamos, sobre cómo se debía presentar la fotografía. Y voy ya al tema, ¿no? Bueno, curaduría significa poner obras en un espacio y ponerlas en relación con el público, ponerlas en relación con la gente. Y esto en fotografía no es muy temprano, ¿no? Realmente las primeras exposiciones de fotografía pues coinciden con un tipo de asociaciones gremiales de los fotógrafos, que eran los fotoclubs o los clubs fotográficos o las sociedades fotográficas o los camera club, en fin, de distintas maneras, que de vez en cuando celebraban salones, utilizaban la terminología de la pintura y, bueno, colocaban unas cuantas fotos en esos salones, en unas copias muy cuidadas, porque al fin y al cabo en aquel momento se consideraba que lo que era más interesante de la fotografía es lo que parecía, siendo fotográfico, otra cosa, un dibujo o un grabado, que es algo más que se podía parecer. Y entonces, pues sí, los artistas fotógrafos pues retocaban mucho sus fotos, inventaban procedimientos para alterar, por decirlo así, la calidad fotográfica de las imágenes y convertirlas en otra cosa. En aquellas exposiciones las fotos se colocaban enmarcadas, con cristal, bueno, siempre a la misma altura, en un eje visual característico, sobre papeles normalmente enteladas, y bueno, hacían también algunos cataloguitos, ocasiones bastante curiosos y bastante cuidados, pero bueno, pues este es el origen de las exposiciones de fotografía. Un origen que lamentablemente se ha conservado demasiado tiempo, esta obsesión por colgar la fotografía como si fueran dibujos o grabados, enmarcados, acristalados, en copias se supone que de gran calidad, a ser posible cuanto más artesanales mejor, o cuanto más técnicamente sofisticadas mejor. Esta costumbre, que es una costumbre muy típica del mundo del arte, ha ocurrido en los museos y ha ocurrido en las galerías, y por ejemplo ha creado cosas que son auténticamente paradójicas. Esto es, por ejemplo, la fotografía, por definición es una imagen mecánica y por lo tanto múltiple y por lo tanto infinita. Las fotos no tienen nunca originales, todas ellas por definición son copias, y sin embargo tenemos que vivir en un mundo, por ejemplo, en el que se supone que existen ediciones cortas de las fotos, ediciones limitadas o incluso ediciones únicas. En algunos casos se intenta hacer esta especie de disparate que rompe completamente con la ontología o con el propio ser de lo que es la fotografía, y bueno, pues es una característica que tiene una especie de intención mercantil, esto es crear un precio alto derivado de la escasez, pero que no tiene nada que ver con lo que es la realidad de la fotografía, porque la fotografía, insisto, por definición, es todo lo contrario, no es única, sino que es múltiple.
es realmente una imagen que puede ser reproducida de muchas formas, según los procedimientos técnicos que utilicemos, para ser recibida también de muchas formas. Mientras que aquellas exposiciones a las que me refería eran minoritarias, pequeñas, etcétera, etcétera, la fotografía se popularizó en formatos distintos, sobre todo las revistas y un poco después los fotolibros, de tal manera que en la década de los 30, literalmente las fotos, pues no sé, como dijo una vez un crítico alemán, el editor de un suplemento del Frankfurter Allgemeine, decía Krakauer que las imágenes que se producían técnicas literalmente nos enseñaban el mundo y nos lo tapaban, ¿no? Ocluían la posibilidad de que lo viéramos, porque lo veíamos antes en forma de imagen fotográfica y cinematográfica, podríamos decir, que en la realidad, habiendo, por lo tanto, creando una sustitución de la experiencia que algunos teóricos dijeron que la empobrecía, la imagen empobrecía nuestra experiencia real de las cosas. Yo creo que eso es muy difícil de admitir ahora, pero en cualquier caso, pues fueron polémicas relacionadas con cómo debía pensarse, disfrutarse, leerse, practicarse, etcétera, etcétera, la fotografía, que realmente pues no solemos tener. Entonces es una ocasión estupenda esta de poder hablar de esas cosas, ¿no? De hecho, las exposiciones de fotografía con revistas y fotolibros pues empiezan tarde a ser vistas. Hay que esperar realmente a finales de la década de los 90 para ver exposiciones de este estilo. Y se han vuelto exposiciones bastante convencionales, cada vez más, y eso yo creo que está muy bien, en los últimos años. Son exposiciones en las que un curador tiene que trabajar el espacio, igual que en cualquier otra, y tiene que plantearse cómo debe hacerlo de una manera un poquito compleja. Yo la primera exposición en la que puse ya material de este estilo fue una exposición que se llamaba Mexicana, se celebró en el Iván de Valencia en 1997, hice aquella exposición en un momento estupendo. El Iván la hice en compañía de Salvador Albiñana, un historiador americanista excelente, y también pues tuve el apoyo del equipo del museo, que realmente fue un equipo magnífico en el que había tantos amigos. Y bueno, pues en aquella exposición pues pudimos poner al mismo nivel, desde el punto de vista de la importancia museográfica, podríamos decir, copias maravillosas obtenidas de colecciones de museos norteamericanos en platinos, etcétera, etcétera, derivadas de que algunos fotógrafos presentes en aquella exposición habían practicado técnicas muy complejas de elaboración de fotografías, junto a copias recién hechas la semana anterior del montaje para sustituir aquellas fotografías que no teníamos con esas calidades, entre comillas, importantes del mundo de las subastas o del mercado, junto a proyecciones, junto a revistas y junto a libros. De hecho, las revistas y los libros fueron la manera en que Salvador y yo llegamos a las imágenes. Llegamos a las imágenes de aquellos fotógrafos, la gran generación de la fotografía moderna en México, encontrándolas en revistas y libros. Y luego, pues, hicimos el esfuerzo de encontrar copias de aquel momento. Bien, no es incongruente, no es, por otra parte, una cosa que sea contradictoria ni que deba ser enemiga la una de la otra, pero realmente, pues, lo que había que hacer, creo yo, y sigo creyéndolo, es presentar tanto esas copias en los casos en que existen, como presentar, por ejemplo, esas imágenes reproducidas en las revistas o reproducidas en los libros, en general con una calidad fantástica. Y digo en general, cuando incluso en ocasiones es superior. Por poner un ejemplo, la fotografía en color no empieza a ser producto de coleccionismo o de museo hasta muy tarde, casi la década de los 80, cuando, sin embargo, entre otras cosas, por la debilidad de las copias fotográficas de exposición y todo eso, por la inestabilidad de los tintes y todas esas cuestiones, y hacía que las fotos en general, aunque se producían de vez en cuando, algunos fotógrafos hacían fotos en color, cuando se imprimían por técnicas químicas, pues salían unas fotos que a veces empezaban a azulear inmediatamente o a virar hacia el naranja y, bueno, no tenían estabilidad. Sin embargo, imágenes fotográficas en color tenemos desde la década de los 30 publicadas, y si encontramos revistas de aquella época, de los años 30, de los años 40, de los años 50, nos encontramos con que las tintas y los colores están perfectos. O sea, digamos que una forma de presentar la fotografía estaba en contra, por decirlo de alguna manera, del propio proceso, del tiempo, de lo que ocurría. La técnica mecánica, la técnica de impresión, que aunque hemos tenido una pérdida terrible en esta historia, que es la pérdida del hueco grabado, pues a pesar de eso sigue siendo una técnica que no para de crecer en calidad. Hoy en día se imprimen fotografías desde el punto de vista mecánico de una forma verdaderamente apabullante, y tenemos probablemente y seguro la clara posibilidad de disfrutarlas de la manera
digamos que sería aquella que les contaba como antigua y conservadora, y por supuesto de la madera que a partir de los años 30 es la dominante, que es en forma de material impreso. La exposición en la que presenté esta historia se llamaba Fotografía Pública. El título Pública era una manera de evocar la palabra publicado, ¿no? Y por otra parte también porque ahí no estábamos hablando de fotografía destinada, por ejemplo, al comercio, no está destinada a pocas manos, lo que sería una fotografía privada, sino que estaba destinada al público, porque desde luego las revistas, los libros y todo esto tienen un campo de disfrute y de experiencia muchísimo mayor, lógicamente, que los museos o las colecciones de arte, eso es evidente, ¿no? Y claro, pues uno podía encontrarse con que, pues no sé, Eugen Smith, Spanish Billies, 1951, pues distribuyó millones de ejemplares desde el principio y se siguió reeditando, etcétera, etcétera. De acuerdo, algunos museos tienen algunas copias de estas fotos, ¿por qué no? Y es magnífico, pero realmente cómo funcionó aquella historia fue a través de estas imágenes. En Fotografía Pública, gracias al director del museo en aquel momento, Pepe Guirao, al subdirector Miguel Zugaza, que además de llevarlo a Reina Sofía, después lo llevó al Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues tuve realmente una suerte excepcional. Me permitieron hacer un montaje muy complejo que hizo Alberto Liévore, en el cual esa relación con el espacio, al ser una evocación básica de fotografía urbana, estaba hecha con construcciones arquitectónicas. Tuvo hasta una banda musical, la exposición de Pedro G. Romero, que hizo un collage musical del ruido a aquel tiempo, y sobre todo, ya lo ha destacado Rafa antes, tuvo un catálogo diseñado por uno de los mejores diseñadores españoles, que es Fernando Gutiérrez, que hizo un catálogo realmente extraordinario, que recibió premios en Estados Unidos, que recibió premios en Japón, y que realmente es un libro, bueno, no sé, en fin, yo a cierto punto tengo que decir que se lo debo todo a Fernando por aquel trabajo, porque una de las cosas que hay que pensar también es que en este mundo, en el de la fotografía publicada, la importancia del diseño gráfico es muy grande. Mientras que en el campo de la fotografía, digamos, museística, convencional, la importancia viene dada por el fotógrafo, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de revistas, cuando hablamos de libros, tenemos que hablar de autoría colectiva. O sea, por ejemplo, la edición del Spanish Village de Eugene Smith es tan de autor de Smith, el fotógrafo, como de Berquin, el director de arte de Life en aquel momento. Y esto pasa sistemáticamente en muchos procesos. Y en cierta medida la exposición quería ser así, un trabajo en el cual hubiera esta idea del trabajo público. Voy a ir cortando porque además creo que lo interesante pudiera surgir en la conversación. Me voy a referir de todas maneras a dos cosas más y con esto acabamos. Además quiero oír a José Marí, que podemos tener ocasión de hablar los cuatro. Voy a decir dos cosas. Después fui comisario de Foto España, un festival de fotografía. Y esto introduce dentro de la problemática del curador otra cosa que es fascinante, ¿no? Que es distinta. El tema de la producción. Muchas veces ese es el sueño de un curador. Tener la oportunidad de trabajar con un fotógrafo, con un artista en un encargo, ser una especie de mecenas, o de lo que en otros tiempos se llamaba de esa manera, mecenas con dinero ajeno, claro, pero en cualquier caso trabajar de manera que puedas estimular, por decirlo de alguna manera, la creación de trabajos. Un festival lo permite, o lo debería permitir, no lo permite en el grado que probablemente nos gustaría a cualquiera de los que hemos trabajado en esas cosas, pero te da ocasión a eso, y eso es verdaderamente fascinante, ¿no? Y esto es una de las cosas que yo creo que también tiene mucho que ver con el trabajo en general de curaduría. Y voy a acabar ya, aunque me gustaría hablar de otro montón de cosas, hablando de una exposición que hice hace 2 años en el Palacio de Bellas Artes de México sobre Manuel Álvarez Bravo. Se llamaba Manuel Álvarez Bravo, una biografía cultural. Cuando uno piensa en los términos biografía cultural y se va a la bibliografía, se encuentra que hay biografías culturales como de grandes intelectuales. Por ejemplo, el libro clásico dedicado a Viv Barbour. Pero hay muy pocas biografías culturales de fotógrafos. Es más, hasta cierto punto se sigue considerando que el fotógrafo es una especie de técnico, una especie de artesano. Aquel trabajo para el Gran Museo Mexicano fue literalmente encontrar lo que estaba detrás de la obra de don Manuel Álvarez Bravo, uno de los fotógrafos más reconocidos del siglo XX. ¿Y qué estaba detrás? Pues estaba detrás una gran afición a la pintura, una gran afición a las estampas, tanto, por supuesto, mexicanas como europeas desde el Renacimiento, ¿no? Estaba también una amplísima afición a la literatura, incluso
incluyendo muchas lecturas de poesía. Estaba también, por supuesto, un pequeño coleccionismo de fotografías intercambiado con otros fotógrafos y uno mucho más amplio de revistas y de fotolibros. En la práctica era una pequeña demostración de cómo se han movido las cosas en el mundo de la fotografía. Manuel Álvarez Bravo yo lo había conocido, ya estaba fallecido cuando se hizo la exposición, pero lo había conocido antes y en una ocasión pues, le pregunté cómo llegó él a la fotografía urbana. Él había empezado siendo un fotógrafo de esto, del principio, de aquellos fotógrafos que hacían fotografía de club, que ponían fotos enmarcadas y que se inspiraban en pequeños motivos y todo eso. Y él me dijo que en una ocasión, en una mesa de novedades de una librería en México, se encontró un libro de Eugène Atget, un año, un poquito después, que había llegado a México, un libro que se editó Al morir Atget, en 1929. Este libro le cambió la vida. Le cambió la vida porque allí descubrió que lo interesante para un fotógrafo no era tanto pintar cosas, pintar, he dicho la palabra pintar, parece un error, pero lo he dicho a posta, ¿no? Pintar cosas que aparecen en la imaginación y que va uno buscando y tal y cual, sino quizá encontrar estas otras cosas con gran curiosidad y utilizar el azar de una manera fantástica. Él demostró en la práctica que, por ejemplo, es un caso que en fotografía no existen los nacionalismos, porque el movimiento de los libros y las revistas es poco menos que infinito, ¿no? A gran diferencia. Imaginemos el caso de que Álvarez Bravo hubiera dicho, aprendí a cambiar de fotografía porque una vez vi una exposición de Atget. No, a lo mejor esa exposición de Atget todavía no se ha producido en México, cualquiera sabe, ¿no? Si hubiera tenido que esperar a esta historia, es otra cosa. La historia de la fotografía está determinada por los libros y las publicaciones y los curadores no podemos hacer otra cosa sino que trabajar con eso. Muchas gracias. Bueno, pues ahora hablaremos de ese tema. A mí me parece fascinante, aparte que sabes que comparto mucho tu punto de vista y amor a, no solo por amor al libro, sino que entiendo perfectamente, quiero decir, esa paradoja, nunca la he entendido tampoco y creo que muchas personas estáis poniendo mucha carne en el asador para, no me gusta esa expresión, que soy vegano, para, no, estáis poniendo mucho empeño en luchar por ella, luchar por resolverla, por lo menos para que el espacio fotográfico, el espacio artístico, sea más consecuente con sus propios medios. José María Díaz Maroto, y de la misma forma que con Horacio, creo que también hemos empezado, bueno, vosotros me lleváis 2 o 3 años más, ¿no? No, yo soy el mayor. Tú eres el mayor, bueno, pero bueno, yo tengo vidas paralelas con vosotros, tú como historiador y como buen curador, y tú como fotógrafo y ahora últimamente también como comisario, siguiendo la tradición de que ha ocurrido siempre en España, que eran los propios fotógrafos los mismos que hacían el trabajo de tanto de historiografía, como tendremos el caso de propio Foncuberta, que empezó haciendo también grandes comisariados y también historiando. Y bueno, que es algo que no ocurre tanto en el resto de disciplinas artísticas, en fotografía es una cosa muy, muy natural, ¿no? Esa implicación, cómo los fotógrafos pasan de un lado a otro y cómo nos implicamos todos, o también cómo yo tengo formación fotográfica y cómo paso al otro lado, ¿no? Es un poco así. Nos cuentas tu experiencia última, ahora mismo, bueno, te va a decir yo, pero lo cuentas tú, ¿no? En Alcobendas, etc. A seguir un poco el ritmo, es decir, 25 minutos, 15, voy a ver si en 5 minutos puedo resumir muchas cosas. ¿Se me oye bien? Bien. Bueno, en primer lugar quisiera, por supuesto, agradecer a Rosina y a Lucía la posibilidad de estar aquí y disfrutar las 24 horas de un festival, bueno, de un encuentro maravilloso. Y sin duda al Gobierno de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura, que hacen posible esta tercera edición de Foro Sur. Y quiero agradecerlo de dos formas. De forma individual, por estar invitado aquí a esta ponencia de comisarios en torno a la fotografía, y también en nombre de la institución a la que represento, porque hemos sido invitados a enseñar una pequeña parte de nuestra colección, de la colección Alcobendas, está presente en la Sala El Brocense, y que he tenido también el honor de poder comisariar la exposición titulada El paisaje como narración contemporánea en la colección Alcobendas. Bueno, pues como has dicho, sin saber que iba a empezar así, me quisiera indicar que en mi formación de fotógrafo y en la de la mayoría de los fotógrafos de mi generación tuvimos que actuar un poco como hombre orquesta, de lo cual estamos absolutamente orgullosos porque teníamos que hacer todo, es decir, había un gran vacío, no voy a extenderme mucho en este tema, pero había un gran vacío en cuanto a
acciones y pues éramos hombre orquesta, es decir, éramos fotógrafos, organizábamos, pensábamos, colgábamos, disfrutábamos de las exposiciones y descolgábamos y así terminaba un poco todo el proceso. Con lo cual yo creo que incluso sin saberlo, en el año 85, es decir, hace 29 años, tuve la oportunidad, digo sin saber que era comisario, tuve la oportunidad de trabajar como tal, junto a otros compañeros y fotógrafos también, como Antonio Tabernero, Manuel Sonseca y Marie Genevieve, en la organización de lo que se denominó la Semana Internacional de Fotografía de Guadalajara. Y vuelvo a repetir, yo creo que sin saber que éramos comisarios, trajimos y enseñamos, colocamos y pudimos disfrutar en el año 85, que era la tercera edición de esta Semana Internacional de Fotografía que se celebraba, tuvimos la ocasión de disfrutar de las exposiciones de Larry Clark, Larry Fink, Bernard Faucon, fotógrafo francés, y André Gelke. Es decir, yo no era consciente de que realmente lo que se estaba haciendo era el trabajo de comisariado, que de alguna manera el comisario lo que pretende o lo que debe hacer es crear, ordenar y enseñar. Pues esos son los inicios míos, que los recuerdo con muchísimo interés. Imaginaros ver en Guadalajara, y me refiero a Guadalajara, la ciudad que está cerca de Madrid, pues el trabajo de Larry Clark de Tulsa en el año exactamente 85. En el año 87, de igual manera, porque se hacía cada dos años, volvimos a organizar, perdón, con las mismas personas, lo que fue la última edición de esta Semana Internacional, y trabajamos nuevamente como comisarios, juntos todos, y vimos, bueno, ya no era la primera vez, pero en algunos autores sí, la obra de Bernard Plossou, Paolo Joly, Gerald Minkoff y una exposición fantástica de Joseph Renau, que viajó en un coche, estoy hablando de originales, en un coche sencillo, toda la obra hasta Guadalajara y volvió, no pasó nada, y pudimos disfrutar de todos esos originales en el año 87. Bueno, no me voy a extender hasta este momento, me ha encantado participar en esta ponencia porque he hecho y he puesto un poco en orden todos estos años de trabajo como comisario. Y bueno, pues aproximadamente he trabajado o he organizado unas 32 exposiciones de muy diferentes formas, ¿no? Entonces me gustaría decir el disfrute que ha supuesto y el disfrute que sigo teniendo, porque la labor de comisario es quizá una de las labores más vivas, más reales y yo creo que en muchas ocasiones más satisfactoria, o sea, produce mucha satisfacción. Por supuesto hay un trabajo oscuro, hay un trabajo de organización, hay un trabajo que no se ve, pero que también es importante y que la realización de ese buen trabajo normalmente se ve recompensado con el disfrute del público. Me gustaría hacer mención de quizá una de las exposiciones que para mí marcó mucho la trayectoria como comisario, y es una exposición que se hizo para la inauguración pública de una fundación, concretamente la Fundación Canal, en el año 2004. Fue una exposición que se tituló Agua al desnudo y que era como la presentación pública de este organismo relacionado con los procesos expositivos, y se quería hacer algo especial y de verdad se hizo. Se hizo una exposición, organizamos una exposición en la que solamente había 12 obras, simplemente 12 obras, y estas 12 obras estaban, había una obra de cada uno de los autores, todos los fotógrafos, excepto uno en aquel momento, David Jiménez, todos de reconocido prestigio. Bueno, no quiero extenderme, pero bueno, estaba Cristina, Alberto, Rafael Navarro, Jorge Rueda, bueno, todos, y quisimos incluir a una promesa en aquel momento, no tan promesa, que fue David Jiménez, y fue un trabajo de reinterpretación de su obra fotográfica, pero a través de una única fotografía. Y se llevó a cabo buscando una tercera dimensión en el espacio con las imágenes. Además de un loco catálogo que también tuvo algún premio, lo hizo un diseñador fantástico madrileño,
llamado Medina, un loco catálogo porque, bueno, pues cumplía muchas funciones y, por supuesto, la de enseñar la obra. Bueno, este momento para mí fue muy importante porque marcó el inicio de toda una serie de exposiciones, incluso con esta institución con la que he trabajado en otras ocasiones. Me gustaría mencionar también en esta institución el trabajo que hice en el año 2012 de una obra, de un trabajo fotográfico que tenía una dimensión muy distinta y era la recopilación o la posibilidad de enseñar los álbumes más íntimos, pero íntimos, íntimos, de personalidades mundiales que también los tienen. Es decir, las personalidades mundiales también celebran cumpleaños, también hacen fotos en el jardín y también tienen fotos pues, con sus íntimos amigos y demás. Y tuve la posibilidad de visitar algunos de estos archivos, con lo cual es una dimensión totalmente distinta y que me sirvió pues, de mucho, ¿no? al margen de esta intención curiosa que siempre tiene el ser humano. Indagamos en los archivos personales, repito, de Gandhi, Picasso, Dalí, Zela, Hemingway, Marie Curie, María Callas, Churchill, Charles Chaplin y Einstein. Es decir, una pequeña selección del mundo de la cultura, el arte, la literatura, la investigación y la política. No puedo dejar de mencionar el trabajo que se está haciendo desde hace años de la colección Alcobendas, donde el trabajo que realizo como comisario desde hace solamente 8 años, se han llevado a cabo hasta el momento 22 exposiciones, de las cuales todas han sido distintas. Es decir, tenemos la posibilidad de, en una colección, como saben ustedes, yo nunca digo que es ni mucho menos la más importante, pero sí una colección con mucha coherencia, tiene aproximadamente 800 fotografías de 150 autores españoles y que nos ha permitido, y nos, como en esta ocasión, como ocurre en el Brocense, poder enseñar, pero no como colección, sino indagar en formas, maneras, estilos, intenciones que pues, han ido desde el retrato, el paisaje, la documentación, la historia o algo tan sencillo como la unificación o la presentación de los premios nacionales. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero tan distinto como puede ser un trabajo de comisariado de este es cuando trabajas directamente con un autor o con un fotógrafo o colega. Y esto vuelve otra vez a llenarte de experiencias, a llenarte de conocimiento, a llenarte de problemas, pero sobre todo de satisfacciones. Y bueno, pues he tenido la posibilidad de trabajar con Cristina, con Jorge Rueda, con Rafael San Lobato y en este momento con Ángel Marcos, con una exposición explosiva que pueden ver ustedes en Madrid, en el canal de Isabel II, donde se han incorporado o he tenido la posibilidad de participar desde el inicio, desde el pensamiento hasta el final del proyecto y que espero que pueda seguir. Vuelvo a decir que quizá lo que la labor de un comisario, o por lo menos yo lo que intento, es estos tres puntos de la posibilidad de crear directamente solo o junto con los autores, ordenar y, por supuesto, terminar contando y que sirva de disfrute para los espectadores. Y por último, y ciñéndome de alguna manera al guión del encuentro, pues decir que en estos momentos pues sencillamente estoy en otros tres proyectos muy interesantes, muy distintos y que en el fondo se parecen un poco a todo lo que he contado, algunos de ellos altruistas. Me gustaría comentar que estoy trabajando con Ángel y Clara Nieto en un proyecto que se habló ayer precisamente aquí, Windows in Berlin, y que es un proyecto que, es aunque es fotográfico, su finalidad es audiovisual. Luego, también otro importante trabajo para la AECID, para mover y llevar la colección de Alcobendas de forma internacional a 2 continentes, y un trabajo personal con José Manuel Ballester. Con lo cual, lo único que debo decir es que comisariar es apasionante, es interesante, y cuando digo pasión es porque está lleno de buenos momentos, buenas sensaciones y también momentos muy difíciles, y nada más.
La verdad es que nos queda mucho, muy poco tiempo y lo que... ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Queda muy poco tiempo para una mesa de debate tan en estas horas y con tantos temas como pueden salir. Estamos hablando de nuestra vida entera, prácticamente, y resumirla aquí con todas las problemáticas que eso puede conllevar, ¿no? Pero vamos a ver, una cosa que yo podía plantear, así podemos discutir un poquitín, es la diferencia entre, que es lo que os planteaba un poco, creo que en la carta que os escribí, es decir, lo que es la diferencia que hay entre comisariar fotografía y comisariar el resto de disciplinas. O sea, yo en general, siempre lo explico cuando doy un curso, cuando doy una conferencia, etcétera, cómo vivimos en esos dos mundos bien mezclados, ¿no? Por una parte estamos entendiendo que existe una esfera de lo artístico, por otra parte la esfera de lo fotográfico, que han vivido de una forma paralela, un poco, pero sin mezclarse prácticamente hasta hace poco, y a la hora de mezclarse ahora mismo son capaces de convivir. Es física cuántica pura, quiero decir, dos realidades viven al mismo tiempo y son posibles de mirar. Es la transversalidad de la que hablamos todo el tiempo, ¿no? Te planteo, por ejemplo, a ti, tú que estás haciendo una pregunta directa, que estás haciendo normalmente exposiciones de fotografía, ¿eres capaz de trabajar o serías capaz de trabajar con los mismos argumentos, con las mismas, con tus mismas herramientas para con otras disciplinas que no fuesen lo fotográfico? Porque yo siempre he tenido ese problema, yo no he tenido ese problema, ojo, pero sí he tenido el problema de aceptación a veces entre un ámbito y en otro, porque unos me han visto como que pertenecía al ámbito de la fotografía y otras personas me han visto que pertenecía al ámbito del arte. Yo cuando empecé, de hecho, por parte del sector fotográfico, sobre todo, era un intruso que intentaba entrar piezas. Yo mi primera exposición la hice en el año 93 en el canal de Isabel II, se llamaba Impuros. Metía a Daniel Canogar, a Janaleo, Marcelo Espósito, personas que trabajaban con fotografía, pero no hacían fotografía convencional de 30-40, como siempre se decía, ¿no? Fotografía blanco y negro, color, o fotografía vertical. Y tuve realmente, fue una exposición que tuvo mucha aceptación, pero por parte de los fotógrafos se me atacó mucho como que eso, y estamos hablando de hace solo 20 años, 20, 21 años, no entendiendo cómo se podía trabajar en un espacio puramente fotográfico con estos artistas que hasta ahora, estaban trabajando en ese límite. Han pasado 20 años y este debate a veces yo no lo veo resuelto del todo, sobre todo cuando me pongo a trabajar con fotógrafos que empiezan a cuestionar muchas de las cosas que están aceptadas dentro del sector artístico, ¿no? Que todavía no entienden los dos mundos paralelos, cómo están ahora mezclados y cómo uno se tiene que aceptar a otro para que puedan convivir. Bueno, yo te diría que si hablamos de fotografía de una manera global, pues no debería de haber diferencias, pero si hablamos de la fotografía es tan amplio, ¿no? Es tan amplio, pero si hablamos de fotografía de alguna manera convencional y entendiendo convencional un solo plano y sobre todo hablando de imagen o de exposiciones fotográficas un poco al uso de formato medio o pequeño, pues yo creo que realmente sí hay diferencias. En el momento en el que ya hablamos de fotografía de una manera más global, con grandes formatos y sobre todo con otras líneas de expresión y ampliando y pasando del único plano al segundo o al tercero, yo creo que no debería de haberlas, es decir, la línea sería muy pequeña. De alguna manera, y por hacer alusiones a algo que no tiene que ver con la fotografía, yo creo que es trabajar con unas herramientas distintas, ¿no? Es decir, en el fondo es lo mismo, pero sería como trabajar herramientas distintas. Y a nivel personal, a mí me encantaría, es decir, lo que pasa es que a veces, o estás encasillado de una determinada forma y encantado de estar así y de hacer este trabajo. Mi vinculación con la imagen fotográfica es prácticamente única, pero yo creo que no solamente que conviven, que podrían convivir, sino que es mucho más sano. Es decir, lo que ocurre es que cuando hablamos de todo lo que viene del salonismo, de esta manera tan convencional de enseñar, pues claro, pues es que para visionar o para estudiar una imagen fotográfica de 30x40 no hay muchas posibilidades de cambio, ¿no? Que ahora está llevando, la de Alcobendas, y por entrar con el tema que Horacio ha planteado, ¿os plantearíais, por ejemplo, aceptar que él, como forma de coleccionar,
otro sujeto, un objeto fotográfico, libros o ediciones. Sí, de hecho, bueno, los últimos años no viene al caso hablar de un poquito se ha ralentizado la incorporación por la situación nacional, mundial y demás, pero de hecho en la colección ya hay piezas que no tienen nada que ver con este formato. Una pieza, alguna de Daniel Canogar, por ejemplo, que no son formatos convencionales, e incluso la propia pieza es un CD o una información en la que, bueno, pues tiene absolutamente... Estoy hablando de ediciones, digo, por introducir lo que ahora... Pues en ediciones yo creo que estamos, o se puede estar reflexionando, no se está actuando. Yo, en este caso, sí. Yo creo que aquí hay un cambio histórico, ¿no? Que es que no hace tanto tiempo los artistas se llamaban por sus cosas, se llamaban pintores, escultores, fotógrafos, etcétera. Hace mucho tiempo que en el campo de las artes esto ha desaparecido. En la práctica no se llaman así, o sea, se llaman artistas, que no te creas que es poco. En la época que yo estaba en Foto España se le cambió el título al festival, que era un festival internacional de fotografía, y se le cambió por un festival internacional de artes visuales, lo cual permitía, entre otras cosas, introducir un ámbito de exposición clave cuando se habla de fotografía, que es el cine, incluso en esa variante un poco absurdamente llamada vídeo, como si el vídeo no fuera cine. O sea, esa especie de cine para artistas. Pero este tipo de cosas son características del tiempo en el que estamos. Los artistas ya no están especializados, ya no aprenden, por decirlo así, técnicas y saben hacer esa y no saben hacer ninguna otra. Trabajan de una manera tan amplia que nos obligan a pensar de una manera igualmente amplia. Para el pasado es una cosa, es verdad que ahí sí que nos encontramos gente que solo sabía hacer escultura, fotografía, grabado, X, lo que fuera. Y bueno, pues eso significa unos campos cerrados y compartimentados, pero literalmente para la contemporaneidad esto es otra cuestión. Realmente ahora vivimos en un mundo de artes visuales muy amplio en el que tienen que estar juntas las cosas sí o sí. Yo creo, yo quiero seguir rompiendo una lanza por el tema del fotolibro y la importancia que tiene en estos momentos, por lo que está descubriendo. Quiero decir, no es una cuestión, como ha dicho Horacio, y lo ha explicado perfectamente con cuatro claves, desde el principio cómo nace, cómo se desarrolla con el propio invento de la fotografía, con el propio invento de avances técnicos en relación a la reproducción de la imagen a través de sobre todo a principio desde 1998, que es cuando ya se empiezan a poder reproducir con OSE. Pero bien, desde entonces hasta ahora el pensamiento del fotógrafo se centra de una forma natural en ese ámbito. Lo que está ocurriendo ahora es una cosa, es el destape de la realidad evidente, ¿no? Los fotógrafos siempre han estado pensando en libros. Yo aparte siempre hago, cuando doy clases con fotógrafos, siempre les pregunto, ¿qué preferís? ¿Una gran exposición? Lo hago como cuesta, como siempre muchas preguntas. El otro día incluso les pregunté que si iban a votar a Podemos, ¿no? Para saber lo que está pasando. Es interesante, ¿eh? Y bueno, y la mayoría, el 99% de las personas prefieren un libro. Pero no solo por lo que queda el libro, sino porque el libro se acopla absolutamente a la forma de pensar y a la forma que han tenido, como decías tú, Álvarez Bravo, no fue a ver una exposición de ayer. Pero no solo eso, sino que la fotografía, toda la historia de la fotografía prácticamente que ahora colgamos en los museos, sobre todo el 19, que es lo que puedo saber un poquito más, no se colgaban, no fueron fotografías, no solo porque se le daba la luz y se iba al poco tiempo, sino porque era su ámbito verdadero era la estantería a través del álbum y a través de el álbum, que es una especie de libro, al fin y al cabo, construido por cada una de las personas, ¿no? Esas grandes fotografías siempre iban en cajas, sobre todo siempre pegadas, por eso están en esos soportes, porque todas pertenecen a grandes álbumes, aparte de las competiciones que hacían los fotógrafos en los salones, etcétera, ¿no? Pero en general lo que está ocurriendo ahora mismo es el despertar la visibilidad de algo evidente, y ahora lo podemos ver. Por ejemplo, dentro de un mes se celebra París Foto, ahí se puede ver, es el sitio donde mejor a nivel mundial se puede palpar lo que es la realidad fotográfica del momento, y estoy viendo, yo he ido casi todas las ediciones, lo que voy viendo es como de repente las galerías dedicadas a los libros, las dedicadas a las publicaciones, pero exclusivamente a las publicaciones, están compitiendo directamente con las galerías que se dedican a la copia como un objeto único, un objeto, bueno, antiguamente no numerado, pero como un objeto totalmente
que siga las mismas normas del resto de las artes plásticas, ¿no? Y eso es una realidad que luego, aparte, en España lo estamos viendo de una manera muy evidente, como todos los fotógrafos viendo, por una parte, que el mercado ha desaparecido prácticamente, que el mercado era una gran mentira, sustentada en cosas que eran muy blandas y por eso se ha sustentado. Todo el mundo se está empezando a organizar para dar visibilidad a su trabajo, para dar, no solo visibilidad, para dar sentido y dar... En cierto, podríamos hablar incluso de sostenibilidad absoluta a lo que están haciendo a través de algo tan sencillo como es publicar y compartir a través de unos precios más acoplados a un mundo diferencial, que es el del arte contemporáneo, que tiene esta gran plusvalía en la que se basa todo su gran montaje, ¿no? su gran diferenciación. Entonces, quiero decir, yo llamo mucho la atención sobre lo que está ocurriendo ahora mismo, quiero decir, aunque hay muchos fotógrafos que siguen confiando en la obra como si fuese un desarrollo más de la pintura, que su hermana, la fotografía, estaría ahí, la mayoría de los fotógrafos en estos momentos están trabajando con otros ámbitos diferentes. Sí, y en ese sentido, el ámbito de la publicación ahora mismo es única y está creciendo a un nivel bestial. Pero es estupendo, pero yo creo que perfectamente, y de hecho está ocurriendo, perfectamente puede convivir. Es decir, por supuesto, yo creo que las últimas tendencias son reales, la autoedición, el fotolibro, pero no aquí en España, sino en otros mercados, es una realidad, pero que perfectamente puede convivir y estará conviviendo durante años con formas más tradicionales. ¿Por qué no? Es decir, no creo que sea una incorporación de algo que deba hacer desaparecer otros formatos, sino yo creo que habrá años de convivencia. Quiero decir, llamar la atención sobre lo que es la obra completa. Por ejemplo, arriba en el stand de Ángeles Baños hay un libro, el de Ricardo Cases último, sí, el del porqué de las naranjas, el que acaba de salir, es un libro que ya está todo el mundo moviendo y hablando de él. Ese libro y al mismo tiempo están las fotos. ¿Qué más? Ahora mismo lo que estoy planteando es que el mercado, hay un coleccionismo más grande para lo que son esos libros y rápidamente se agotan que lo que es la propia obra, porque la gente entiende que la obra realmente es el libro más que esa copia, que no es tan natural como el propio libro. Sí, bueno, es perfectamente el caso de Cristina de Middel, donde realmente su trabajo real, su interés, llave en mano completa, es la propia edición, y luego tiene un reflejo en la exposición y demás. Pero como colección, ¿qué comprarías? ¿Una foto de Cristina de Middel o el libro de Afronautas? Tengo la pequeña suerte de tener el libro de Afronautas casualmente, con lo cual estoy encantado, pero si pudiera elegir, elegiría las dos cosas, claro. Yo elegiría el libro, claramente. A mí lo de las dos cosas, primero las fotos enmarcadas, de poder, ocupan tanto sitio. Eso sí, no son muy grandes, las fotos de Cristina no son muy grandes. Yo creo que esto del mundo del fotolibro es una cosa que está teniendo una fuerza que deriva de la creación, que deriva de los artistas, no es un capricho, por decirlo así, de los historiadores o de los estudiosos o de los aficionados, lo han creado ellos. El fotolibro tuvo, antes cuando decía Rafa al principio de mi presentación, he hecho una exposición sobre fotolibros españoles, que está ahora mismo en el Reina, y decía las fechas, ha dicho una cosa que es normalmente la que me toca responder siempre lo primero, ¿por qué acaba en 1977, nada menos? Sí. ¿No? Y bueno, de hecho hubo una exposición que también estuvo en la biblioteca, que eran libros del año 2000 al 2014, y ahí hay un hueco entre una cosa y la otra, ¿y por qué? Y bueno, pues la respuesta es por una paradoja, porque literalmente el sistema de normalización de las galerías, los museos, las editoriales, de publicar libros de fotografía en un momento determinado, que coincide, pues eso, más o menos la década de los 80 y tal, pues significa casi la desaparición del fotolibro, porque un fotolibro es un libro de artista, es un libro autor, un libro único, un libro, en fin, editado lógicamente en condiciones industriales, pero muy pocas veces, alguna excepción hay, formando parte de una colección o algo así. Y claro, aquella generalización del interés por lo fotográfico, que tan interesante fue para nuestra formación y para ver y conocer cómo ocurría esto, no tuvo un correlato, aunque hubo excepciones, un correlato en la creación de fotolibros en ese momento. ¿Cuándo han vuelto a reaparecer? Bueno, pues han vuelto a reaparecer a finales de la década pasada, cuando por causa de la crisis, por un lado, en el sentido de que pues las galerías no eran el lugar más adecuado para que un fotógrafo se presentase en público, porque lógicamente estaban sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Dos, porque los medios
de electrónicos, o sea, estas maquinuchas, permitían que cualquiera pudiera diseñar, editar, incluso imprimir y también incluso distribuir a través de blogs y creación de todas estas cosas, ese tipo de información. La unión de estas dos cosas, a la cual habría que añadir también la desaparición, esta es anterior, de otro lugar típico de trabajo de los fotógrafos, que son los medios, ¿no? Las revistas. Hay todavía algunas, ¿no? Algunos, en fin, dignos representantes de una época ya desgraciadamente desaparecida, en la cual los fotógrafos podían presentar de vez en cuando, ¿no? Reportajes en revistas que además las imprimían de una manera estupenda o algo así. Pues el fotolibro era casi la solución natural para la presentación del trabajo de un fotógrafo, la solución para obtener algo que es importantísimo en el mundo de la cultura, que es el prestigio, el nombre, sí, o una reputación. ¿Cómo se consigue eso? En otros momentos a lo mejor, y eso pasaba antes, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Aquellos catálogos que había antes de las galerías, todavía queda alguno, en los cuales empezaba la cosa con aquello de Menganito nace y trabaja en no sé dónde y luego salía una lista de las exposiciones. Pues esto en mucha gente no existe porque, pues, sobre todo si son jóvenes, por la dificultad realmente que significa. Sí, pero han existido, los fotolibros han existido, no es algo de los últimos años. O sea, bueno, han existido históricamente. Por ejemplo, en el caso fotográfico, Ralph Gibson en Estados Unidos genera, porque no le hacen caso en ningún sitio, lo que él quería publicar y genera su editorial Lustrum, claro. Que yo creo que es el padre del fotolibro, o si no, el padre del fotolibro de la autoedición. Es al siglo XIX incluso, sí. para ver todo esto hay que ir al XIX para incluso cosas hechas en mano en ediciones pequeñas. Bueno, de hecho, Frost Talbot hizo el primero la presentación de su procedimiento fotográfico con un libro realmente muy complicado porque eran copias fotográficas puestas en un papel, pero hoy en día un libro muy buscado. Aquello no se le suele llamar fotolibro, porque al fin y al cabo no es mecánico, pero literalmente fue una presentación al público a través de un libro. Una exposición, el primer capítulo de la historia de la fotografía es el lápiz de la naturaleza de Talbot y es un libro. Sí. No, una pequeña cosa, no estoy tan cierta que en Portugal la mayoría, los 90% que decías de artistas fotógrafos preferirían el libro a la exposición, porque el fundraising para exposiciones es más fácil que por las ediciones. Y cuando tengan que escoger, yo pienso que prefieren una exposición y después hacen el esfuerzo ellos mismos de encontrar, por ejemplo, hice una exposición este verano de Edgar Martins, el fotógrafo portugués que vive a Londres, que tiene mucha proyección internacional, y que era una exposición que debería haber una itinerancia, pero lo organizó el artista todo, el fundraising para un catálogo muy grande, estupendo, es su trabajo de fundraising. Pero pienso que yo no es por contradecir, solo es complementar, sí. Pero conociendo un poco la fotografía portuguesa, el grupo Camera Foto, la editorial Pierre von Kleist, las subastas de libros, etcétera, indican que hay un fenómeno parecido, aparte de lo que tú comentas, existe y es muy rico. Y bueno, hay incluso algunas obras maestras de que lo que es la historia de los fotolibros en Portugal. Estoy pensando, por ejemplo, en Lisboa, Cidade Triste e Alegre, un libro de los 50, que es una obra maestra a escala mundial, ¿no? Sí, claro, o sea, Muy fenómeno se reproduce en muchos sitios. Pierre von Kleist está haciendo un trabajo excelente, estupendo, claro. Pero para complementar, no llevar la contraria. Vamos a empezar a abrir el debate. Aquí en España yo te digo que casi todos dicen... Ajá. Bueno, es mi experiencia. Sí, que... sí, en este momento sí. Perdón. Bueno, Horacio y Rafa. A ver, ¿puedes...? Sí. Ahora. Mira, Horacio, yo soy coleccionista de fotografía, estudié en las Mesas Redondas. Tengo casi 2.000 obras originales de artistas nacionales y extranjeros. Pero durante 20 años he estado coleccionando catálogos y libros. Tengo casi 250.000 catálogos de arte. Y dentro de esta estructura tengo casi 20.000 libros y catálogos de fotografía contemporánea desde los años 20 hasta hoy. Yo soy admirador del libro, porque el libro tiene una ventaja sobre la foto, que dices tú, que todos los artistas quieren colgar las fotos en las paredes. El libro te lo llevas a la cama.
Y en cambio la fotografía la tienes que mal colgar, porque normalmente no se puede tener colgada en casa porque se estropea, la tienes que tener almacenada, poco disfrute, y el libro lo disfrutas como una maravilla. Toda la vida soy amante de los libros, tengo casi también 15.000 libros de artista originales, con collage, con dedicatorias, con fotografías incluidas, con todo, y yo admiro tu idea de defender esta historia, porque para mí los libros son una maravilla, más huelen a papel, tienen unas características, como has dicho tú, las fotos de color que no se destruyen, que se pueden mirar fotografías maravillosas, los libros de la historia del hombre, de Dead Man, los de Avedon, todos los libros antiguos que hay de fotografías son una maravilla, los libros de artistas son una maravilla. Además, debo decirte que yo soy defensor total de los libros de artista, de los libros fotográficos, de los fotolibros y sobre todo, nada más que quería decir esto, y que la gente se aficiona a coleccionar libros de artista y que los artistas quieran hacer el libro de los fotolibros. Bueno, ¿qué casa más grande debes tener contando libros? De todas maneras, hay muchas formas de coleccionar y también, yo, como ya estamos aquí, yo tengo esto y yo más, y ahora, ¿no? Es decir, yo soy un apasionado de lo que es la fotografía y del libro al mismo tiempo. Y quiero decir, si nos apartamos de lo que el mundo del arte te dice que es lo que tiene que ser coleccionable y que te entra dentro del sistema artístico de artista, plusvalías, etcétera, y sistema, entonces aparece un mundo de la fotografía gigante en el que están las revistas, en el que están los libros, en el que están las copias que no entran en ese sistema, ¿no? Entonces el mundo se hace gigante y yo puedo decirte que tengo, tú tienes 30.000 libros, es que tengo 70, 80.000 fotografías, ¿no? De compradas en estos años a un precio de risa, quiero decir, no lo digo por favor, y aparte yo lo he hecho pública, he hecho ya varias exposiciones, voy a hacer una dentro de nada en Almería, están todos invitados. No, lo que quiero decir es que no se trata tanto de que sea una cosa mejor que otra, sino que todo es posible. Y en cuanto a llevar a la cama, yo, mira, ayer, que como he estado medio malito estos días, y me he traído un montón, he estado jugando con mis cientos de fotos que me he traído en la cama, quiero decir, directamente, ¿no? Sin ningún problema. Pero hay que ampliar el espectro, quiero decir, no entender que solo lo que la galería te ofrece, eso va para un público específico que requiere, que quiere esa cosa específica que está dentro de la paradoja de la fotografía, que no va por ahí, pero también ha decidido ir por ahí, ¿no? Es otro tipo de cosa. Pero la verdad es que el libro es una maravilla. Me gusta que, a ver, es aquí, ¿no? Me gusta que centremos en este tema, porque dentro de un ámbito fotográfico como son estos días de reflexión, hay que hablar de la importancia que tiene el libro y el fotolibro. No me gusta a mí mucho lo del fotolibro, es el libro fotográfico. A ver, Fernando. Sí, hola. Bueno, yo quería decir que estoy muy de acuerdo con José María Díaz Maroto, que todo tiene que convivir, y estoy de acuerdo con Leonor también de que el fotógrafo quiere exponer. O sea, el fotolibro es muy importante, pero yo tengo una galería de fotografía. Hemos hecho estadísticas entre fotógrafos y lo primero, a ver, a nivel de pedir, piden el pack completo, exposición, fotolibro, compra en museo y proyección internacional. O sea, por pedirlo lo piden todo. Hay muchos que nos llegan a la galería de, es que tengo un fotolibro, he publicado un fotolibro, me lo ha publicado tal centro, tal cual, pero es que me gustaría presentarme en sociedad con las fotos colgadas en las paredes. Yo creo que todo tiene que convivir, pero hay fotolibros que no tienen que ser exposiciones y hay exposiciones que no tienen que ser fotolibros. Hay carreras de fotógrafos, ahora estamos a punto de publicar una antológica de Masao Yamamoto que tiene tres libros publicados en 35 años de carrera. Ahora se presenta con RM en noviembre en París Foto. Se han vendido ya anticipadamente 3.200 ejemplares de ese libro. Hay una demanda de ese producto. Hay fotolibros que quedan en el anonimato, o sea, hay fotógrafos que no tienen esta proyección de editoriales, no tienen las distribuidoras necesarias, y a lo mejor es que su obra tampoco interesa, o sea, interesa a veces a capillas reducidas de los propios amigos que se jalean en foros fotográficos de que tu trabajo es muy interesante y lo tienes que presentar en un fotolibro, porque es que parece que está de moda, ¿no? Yo creo que lo que se tiene que primar es el trabajo, se tiene que primar la honestidad. Y todo tiene que convivir, no tiene que desaparecer la copia fotográfica que te transmite unas emociones y no tiene que desaparecer tampoco el libro muy cuidado. Yo he visto libros, fotolibros, que son infumables, por mucho que se denominen fotolibros. Yo creo que tienes mucha razón y es más, hay una cosa que apoya lo que tú has comentado. El fotolibro es un formato espléndido, una manera de presentar magnífica, un trabajo que funciona como conjunto.
funciona como bloque, como unidad, sí, en el cual hay algunas relaciones entre las imágenes, un procedimiento narrativo o poético, pero que hace que eso tenga un límite, tenga un principio, tenga un fin y todo esto. Hay muchos fotógrafos que no trabajan así, o sea, que trabajan no para obtener conjuntos que deben ser ordenados en secuencias y según unas líneas de lectura como las que proponen los fotolibros, sino que intentan conseguir imágenes que sean únicas, o sea, que, por ejemplo, están trabajando sobre un tema, haciendo fotos y fotos y fotos, hasta que finalmente dicen, ¡plaf!, esta es la que define todo mi trabajo. En este caso, por ejemplo, el fotolibro no es necesario. El procedimiento correcto es precisamente, seguramente, una exposición. O sea, a mí me parece que el clima de esta historia no es de confrontación. Me parece perfectamente posible que exista un sistema de exposiciones, que en algunos casos, incluso, por ejemplo, el que acabo de mencionar, sería más correcto que el de los fotolibros, que exista un buen sistema de ediciones desde la autoedición, editoriales especializadas, que exista un mercado en el cual las galerías funcionen de una manera para, por ejemplo, vamos a suponer históricamente, también lo comenté, aquellos fotógrafos que han cuidado de una manera fantástica y muy especializada su fotografía, lo cual, por ejemplo, garantizaría el tema de la escasez de la copia, lo cual en otros casos no es necesario, ¿no? Si tú coleccionas live, pues evidentemente la diferencia solo está en que no te falten esquinitas de la revista cuando la encuentras, o no esté rota, ¿no? O no esté llena de humedad. O sea, hay muchas diferencias y la historia de la fotografía que nos propone es mucho más rica cuando están las dos cosas juntas. Luego cada uno le va a gustar más una cosa o la otra, pero por supuesto no hay, creo yo, una guerra. No hay una sensación de que una cosa implica la desaparición de la otra. Yo sí, coincido totalmente con lo que dice, son cosas que suman y son cosas incluso que amplían mucho, como digo, el espectro de lo que puede ser el espacio artístico. Lo que ocurría hace 25 o 30 años con la fotografía, cuando entraba dentro del sistema artístico, es algo parecido a la aceptación que ahora mismo la propia publicación está teniendo. Lo que decía de Paris Photo, en cuanto a la mercantilización de los propios libros, tanto históricos como actuales, quiero decir que un libro como el de Cristina de Middel, que habéis mencionado, el de Afronautas, se haya llegado a vender a 4.000 euros, un libro que hace dos años me costaba nada, 20 euros, 25 sí, euros, implica ese interés, no es una cuestión, no es un bull y tampoco no es un bluff, es un trabajo muy serio que está apoyado por muchas personas y tiene un porqué, no solo el trabajo de ella, sino que está totalmente... Es la vida, eso está ocurriendo. Pero que es la realidad, quiero decir, a nivel internacional, quiero decir, esto que ocurre con los libros suman, son cosas que suman, no viene a quitar el otro espacio. Se puede vender la propia obra, vender, apreciar y al mismo tiempo estar con el otro tiempo. Yo os digo, vuelvo a decir, ir arriba lo de Ángeles Baños, que está el trabajo de Ricardo Cases, que es otro, una de las mejores personas, mejores fotógrafos que hay ahora mismo, sin duda, en España. Y está el nuevo libro y es el nuevo trabajo. El trabajo fue espléndido, lo veis, aparte lo dedica, prácticamente tiene el mismo formato que la hoja del libro y al lado está el libro. Es decir, ese coleccionismo está mucho más acoplado también a la realidad social del mundo, a personas. ¿Cuál es el premio? Yo acabo de hacer una editorial ahora mismo, me acabo de inventar una historia, es una editorial para 200 personas exclusivamente, y el premio de estar en esa editorial es la exclusividad que te da de mirar las cosas de un primer lugar. Es el premio que tenían las personas que compraron el libro de Cristina, que confiaron en ella en el primer momento y dijeron, he comprado este libro. Quiero decir, pero se amplía mucho más el espectro. No es una copia de 5, no es una exposición que tengas que tener, sino un precio, pues eso, 30, 40, 50 o 100 euros, dependiendo lo que sea el formato de eso. Pero se llega a la gente, se hace más partícipe desde un primer momento y en este sentido funciona mucho mejor en relación a lo que es el mundo real, que no solo es el mundo que aceptamos de la galería, que también está bien, pero es un mundo distinto al que todo el mundo podemos participar, sobre todo a nivel económico. Son cosas que suman, esencialmente son cosas que suman, si no viene una a destruir la otra, sino a sumar. Bueno, a mí simplemente, y ya por... No, es simplemente que por definir un poco, se ha ido el peso al lado de aquí sobre el fotolibro, cosa que es absolutamente interesante, sin duda, y en el que yo también, bueno, tengo cosas y todos tenemos cosas que decir, y sobre todo buenas, pero que el tema era el del comisariado, que no pasa nada, porque al fin y al cabo, pero aquí nosotros dos, comisarios hacen los catálogos también. Claro, pero vamos, simplemente para dejar constancia, porque lo están grabando. Luego a mí me sabe muy mal también el dejar el fotolibro, y desde Fotocolectania... ¿Se oye? Sí. Desde Fotocolectania hemos apostado por el fotolibro, de hecho hace muy poco tuvimos una exposición de la aquí y ahora del fotolibro, pero quería volver un poco al tema
de la esquizofrenia que decías entre lo fotográfico y lo no fotográfico. Yo tengo muy claro desde los centros de fotografía que reivindicamos lo que estáis diciendo, la diversidad. Creo que no hay arte como la fotografía tan realmente transversal que podamos interesarnos por los archivos, por la historia, por la sociología, por todo. Pero la pregunta clave que yo creo que os diría casi a los tres, a ti no, Leonor. Si tuvieras que convencer a Leonor de que creara un departamento de fotografía en su museo Gulbenkian, magnífico de arte contemporáneo, ¿cómo convenceríais, con qué argumentos convenceríais, sin volver a lo retrógrado, a los viejos grupitos cerrados, de que la fotografía efectivamente, como medio, tiene una serie de características diferentes que la hacen suficientemente interesante para que se comisarie desde otro punto de vista, para que se hagan centros desde otro punto de vista, para que se creen departamentos? El departamento es una metáfora, ¿eh? Simplemente convencerla de que realmente se puede comisariar fotografía desde otro punto de vista. Yo esta cuestión me la tuve que hacer hace 12 o 14 años cuando hice un museo, que era el MUSAC, y planteé que la obra contemporánea no tiene por qué tener departamentos, y de hecho no hay ningún departamento ni ninguna especificidad técnica. Son los departamentos de la obra de arte donde puede convivir un vídeo, una fotografía o incluso una obra que no tenga formato, una obra que es una idea que se ha comprado, una obra de internet, etcétera, para tener sobre todo para obligar a las personas que trabajaban dentro de un museo, que en este caso era de arte contemporáneo, a entender la diversidad y la transversalidad como algo general, no hacer pensamientos estancos en relación a el origen técnico de una propia obra. Yo estoy en contra de eso dentro de lo contemporáneo. Sin embargo, si estamos trabajando en el XIX, estamos trabajando a principios de siglo, sí que plantearía algo por las especificidades técnicas. Pero en el momento contemporáneo, yo lucho, a nivel personal, no tengo razón, pero es mi punto de vista, porque no haya ninguna especificidad y que todas las partes sean posibles y se pueda entender desde ese libro. La copia única, la copia de 1x10, el vídeo, el mural, ya te digo, hasta una obra, entenderlas todas dentro de una amalgama constante que es la creación contemporánea. Eso ayuda unas partes a otras. Hacer ahora, ya te digo, yo he empezado hablando de que existen esos dos mundos, digo, la física cuántica lo especifica, yo siempre he tenido que trabajar con esa contradicción, trabajar para el mundo del arte, trabajar en el mundo de la fotografía, y a veces de verdad he tenido enfrentamientos y ataques, yo los he resuelto, y aparte yo soy Géminis, ascendente Géminis, lo llevo muy bien, trabajar con la contradicción todo el rato, ¿no? Pero realmente es posible, quiero decir, hacerlo, lo único que ahora mismo no se acopla tanto a lo que es la realidad, sobre todo, Horacio, ¿te parece que te estoy todo el rato haciendo así? No, pero Horacio lo ha dicho, el artista contemporáneo no es un artista que tiene un montón de herramientas y las utiliza. Un ejemplo muy concreto para ver si realmente volvíamos el debate en torno a si la mirada de un medio tan especial y tan diferente, el departamento, olvidémoslo. Bueno, yo creo que lo que dice Rafa implica un riesgo enorme, que es trabajar con lo más reciente. Lo más reciente, pues para empezar, nos encontramos con el problema de que no tenemos todavía categorías para juzgarlo suficientes, y por lo tanto, pues hay que intentar ver, tomar en la temperatura de las cosas y presentarla como aparecen y todo eso. Suponiendo que estemos hablando de un modelo distinto, no tan contemporáneo, no tan estrictamente de analizar el presente, un curador se tiene que plantear cosas que se supone que tienen que durar, por decirlo así, ¿no? Y entonces hay que intentar comprar o coleccionar o guardar cosas que tengan que ser para mucho tiempo, para que incluso a lo mejor están desactivadas ahora, pero a lo mejor se activen dentro de no sé cuánto, etcétera, etcétera. Hay que tratar de guardar la memoria y cosas así, ¿no? Y bueno, ahí claramente la historia de la fotografía no ha estado estudiada, ni guardada, ni conservada, ni siquiera escrita de la manera exhaustiva que debería ser en el pasado, ¿no? Con lo cual, pues, por ejemplo, autores magníficos, pues hemos perdido sus archivos o gran calidad, obras de gran calidad por pura y simplemente la desidia en algunas cosas. A mí me parece que en un museo es obligatorio plantearse la existencia, si no solo tratas lo contemporáneo, ¿no?, la existencia de algo que trate de la conservación, que trate del pasado, que trate de la historia. Y yo creo que un tipo de curaduría específica al respecto es muy importante, ¿no? Realmente es importante. Esto no es muy común en los museos españoles, hay pocos conservadores de fotografía y, bueno, tampoco en la universidad. Yo he sido profesor de historia de fotografía y debo decir que somos cuatro gatos,
fotógrafos, y en muchos departamentos de Historia del Arte de la Universidad Española, pues es que ni se estudia Historia de la Fotografía. Creo que he dicho antes filosofía, pero quería decir fotografía. Bueno, entonces, este tipo de cosas, ¿no?, es un problema que en la práctica pues tendrá que resolver probablemente en los años siguientes. Tendrán que aparecer, pues no sé, un tipo de conservadores que quizá en otros ámbitos tienen más presencia, ¿no?, que puedan trabajar justamente sobre el pasado y analizando un poco más ricamente lo del pasado. Yo creo que deben existir las dos cosas. A mí del MUSAC, del MUSAC de León, me gustaba la frescura fantástica de justamente del riesgo, ¿no?, de ver, de la pasión, por otra parte, de ver cosas que en la práctica en algunos casos se estaban cocinando todavía y ya se estaban presentando de forma museística, antes incluso del espacio en principio que se supone que debe presentar, lo que en algunas ocasiones eran galerías, pues se produjeron exposiciones en ese plan. Me parece un método de trabajo y de curaduría fantástica en el cual, por lo demás, estás obligado a no aceptar una disciplina como principal sobre las demás. Pero bueno, en este otro campo un poquitín distinto, que es el de los museos, la cosa cambia. Ahí sí que realmente podría plantearse ese problema. Nos quedaría un caso que yo creo que ya no lo vamos a poder recuperar, que eran los centros especializados en fotografía, los centros nacionales, que algunos países los tienen y que han significado realmente la conservación de acervos históricos. Aquí no lo hemos perdido, literalmente, en el pasado. Sí, ustedes, sí, es cierto, en Oporto, claro. Paso. Bueno, no, vamos. Es que tenemos que contestar los tres, León. Sí. Bueno, Leon, tú también, ella también tiene contestación. Ah, perdón. ¿Has entendido que sí. No, estoy muy, claro, muy de acuerdo con ellos, porque nunca hacemos exposiciones de fotografía. Hacemos exposiciones con toda la colección o colectivas o temas. A mí me gusta especialmente trabajar con temas, con propuestas, con problemáticas. Entonces, raramente el criterio es el medio, el medium. Con la colección que tiene todos los soportes, todos los media, lo hacemos siempre en lo contexto de arte contemporáneo alargado. Entonces, no. De hecho, cuando yo le invité para participar aquí, pues ella me dijo que ella no piensa en fotografía, sino piensa en global. La respuesta es parecida a la mía. Bueno, pues por contestar a Pepe, yo le diría que indudablemente elegir una disciplina como la fotografía, que es tan amplia, tan abierta y tan entendible, seguramente porque es un medio en el que yo creo el que no haya habido mucho dinero, y cuando hablo dinero me refiero en cantidades grandes, puede que haya sido una ventaja. Y desde luego el modelo de convivencia de todas esas disciplinas y partes es evidente, porque el ejemplo está aquí, ¿no? Es en un medio en el que verdaderamente conviven alumnos, galeristas, directores de museos, responsables de colecciones, artistas, coleccionistas importantes, donde todos nos entendemos, cosa que creo que desgraciadamente no ocurre en otras disciplinas. Es decir, si hablásemos de literatura o hablásemos de otras disciplinas, encontrar estos foros es difícil. En fotografía existen desde hace mucho tiempo y hay un entendimiento muy claro. Sí, es verdad que lo separa mucho el foro, específicamente fotográfico, es mucho más activo, también hay mucha más gente, y también la fotografía es un medio que está al alcance de todo el mundo. Todo el mundo tenemos cuatro cámaras ahora mismo, solo en nuestro cuerpo. Pero ha ocurrido siempre cuando no llevábamos cámaras. Sí, que es verdad. Hay un entendimiento. Y es de lo más bonito que hay dentro de la propia fotografía, esa camaradería que tiene cosas positivas y cosas negativas. Sí, positivas cuando se saben sacar bien provecho a esos grupos, y negativas cuando esos grupos se meten hacia adentro, que todos hemos visto esas partes negativas también. Nos queda tiempo para la última pregunta, y me dice Rosina que aparte vamos a pasar directamente, que no van a dejar ni mear, ni tomar café, ni nada. Yo no estoy meando. Una pregunta rápida. Bueno, nada, digo que soy un fotógrafo aficionado, completamente ajeno a este mundo. Es que no veo nada. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vale, perdona. Nada, deciros que soy un fotógrafo aficionado, ajeno al mundo este que está ahí, que está aquí hoy concurriendo, pero que me está interesando muchísimo vuestra charla, ¿no? Me extraña que no hayáis hablado en ningún momento, ninguno de los cuatro, de la palabra Internet. O sea, yo soy una persona que ha hecho exposición de fotografía, ha hecho catálogo, ha hecho libros al respecto, y me encantan esos libros sobre esas exposiciones. Pero yo entiendo que el futuro de la fotografía está en la red. O sea, me da la impresión de que estamos hablando de casi de especie en peligro de extinción. O sea,
¿Cuál sería el futuro del comisario? Y yo preguntaría más incluso, ¿habrá en el futuro comisario de exposiciones para Internet? Sí, el tema es muy complejo, pero es que no hemos hablado realmente de prácticamente lo que podíamos hablar hablando de comisariado. Por supuesto que Internet ahora mismo es una sala nueva y se está utilizando por todos lados. Todo el día vemos todos exposiciones hechas para Internet, artistas que son comisarios. Yo estoy ahora mismo siguiendo muchos comisarios nuevos que, como no tienen espacio, como están haciendo su currículum a través de espacios nuevos que se están creando ellos mismos, sus propios blogs, sus propias páginas, donde constantemente hacen sus propias exposiciones solo a través. Lo único que claro, la obra, entender la obra solo por Internet es más limitado, y por supuesto que el mundo allí, que lo que es la experiencia con la propia obra, ya sea el papel con la fotografía o con la experiencia directa. Internet está muy bien, pero también tiene unas limitaciones y hay que verlo, pero yo creo que lo damos por hecho. Yo digo una cosa sobre esto. Yo, francamente, por ejemplo, creo muy poco en Dios, no voy a creer en Internet. El nuevo mundo a mí me parece que es una pamplina. Evidentemente existe una cosa llamada Internet con la que ahora nos comunicamos, que en un poco tiempo será cambiada por otra y a la cual seguirá otra y a la cual seguirá otra. Fantástico, nos adaptaremos. Siempre en estas cosas, este mundo en el que se cree mucho en las novedades tecnológicas, hace muchos años tuvimos unas discusiones terribles sobre la conservación de la fotografía analógica y la digital, y bueno, en el origen de la fotografía, cuando se pasó de la fotografía en plancha metálica, el daguerrotipo, a la fotografía en papel, ni sabéis la que se armó. O sea que esto ha pasado 40.000 veces. Internet está produciendo libros en Internet, e-books, y hay editoriales especializadas que lo proponen. Y hay, pues probablemente las revistas que antes se hacían en papel, muchas de ellas ahora se hacen en Internet. Y no pasa nada, no hay diferencias esenciales entre una cosa y la otra. No es tan terrible, no es una cuestión que pase nada. ¿Tenemos más facilidades para comunicarnos? Fantástico. Pero desde luego, pensar que se va a extinguir estos modelos, o sea, pensar por ejemplo que se va a extinguir el libro, porque el libro en vez de ser en papel va a ser en pantalla, eso es una ingenuidad que tira para atrás. El libro lleva existiendo desde hace muchísimo tiempo, ha cambiado docenas de veces de forma, bueno, no tantas como debiera, y va a seguir cambiando, sea en forma de tableta, sea en forma de no sé qué, sea en forma de no sé cuántos. Internet, estupendo, pero por favor no sustituyamos a Internet como el único mundo al que pertenecemos, porque bueno, realmente es un poco... En fin, no sé, es raro. No, yo estoy de acuerdo. No. Ese tema es un tema súper complejo y hay que tener cuidado con todo, porque Internet va demasiado rápido. Todo lo que estamos cediendo con ese paso de lo analógico del mundo, de mentalidad analógica, a lo digital, tanto está ocurriendo en la literatura, en la música, está entendiendo en la fotografía. Quiero decir, cuando dejamos de pensar que algo tiene un soporte detrás y que todo se puede unificar a través de una tableta, a través de una pantalla de ordenador, estamos perdiendo demasiadas cosas. Cosas que están acopladas a lo mejor a nuestro mundo y a lo mejor ya somos carcas a la hora de reivindicar que un libro tenga su peso, que tenga su olor, que puedas escribir sobre él, que tenga fisicidad, que las cosas puedan agarrarse, que no todo sea lo mismo. Yo el otro día lo comparaba dando un taller que he dado aquí y la comparación es como si al final solo es la imagen, hablando de la imagen ya la tienes ahí, como si el sexo lo comprimiesen solos en el orgasmo, es el final, y el final como es el orgasmo, pues entonces, pero lo bonito del sexo, lo bonito de la vida, lo bonito de cualquier cosa, es el camino, cómo vamos llegando hacia todas las cosas, ¿no? Entonces, ese quedarte con lo esencial, que es la imagen, y perder todo el proceso que conlleva, lo que era comprar antes un disco, lo que es ahora descargártelo. Antes colgar un disco implicaba moverte, no solo por internet, ir a la tienda, buscar, pensar que hay otros, llevártelo, mirar, oler, enseñárselo a otro. Ahora mismo, ¿cómo le prestas a alguien un disco? ¿Cómo las millones de cosas que hay, ¿no? Que vamos perdiendo poquito a poco por lo que le estamos cediendo a internet. Y en ese ceder estamos, bueno, el otro día mi madre me quejaba, dice, qué rabia, dice, no tenemos, ahora yo tengo 4 fotos de los niños, de mis sobrinos hablaba, porque mis sobrinos nacieron, los 15 últimos años que hay fotografía digital, entonces solo tiene fotos realmente de cuando son pequeños, las demás dice, ¿qué hago? Las pido, las imprimí, y cuando toda la familia tenemos ahí el cajón con las fotos, y tiene que vivir la pobre con esa historia que dice, sí, están ahí en ese archivo, pero yo ni las sé utilizar, no por ella, pero no son los que nosotros tampoco las miramos ni las queremos como otra cosa, porque no las imprimimos. Estamos perdiendo demasiadas cosas por todo lo que estamos cediendo a Internet. A mí no me obsesiona, pero yo lo vivo a otro nivel, posiblemente porque soy amante de las cosas que tienen, del tacto, del olor, de agarrar las cosas, ¿no? Y llegar a ellas. Claro, aquello, sí, ahí empezó, ¿no? Ahí empezó, pero no había Internet cuando sí. Escribió ese libro. Y ahí estamos, y cada vez, lo que pasa es que ahora se ha acelerado, el proceso se ha acelerado demasiado. Más apocalípticos. Yo soy romántico, románticos o realistas, yo romántico.
¿Alguna pregunta más? O yo creo que ya me matan, ya no hay preguntas. Bueno, aquí no hemos podido resolver más cosas de lo que hemos hecho estas horas. Lo que me alucino con ustedes es que haya tanto público un domingo por la mañana. Señores, muchas gracias a ustedes por venir. Y increíble.